どんなに血を流しても、どんなに涙が枯れても、どんなに心が離れても、どんなに時が経っても、どんなに思いが届かなくても、どんなに悲しくても、私はあの人の夢になりたいと思った。Hoy quiero hablarles sobre una weá. Muchos me preguntan, ¿Berserk va a volver? Debería volver, porque últimamente la saga se ha vuelto bastante popular. Pero tenemos un problema. Berserk no va a volver por la culpa de los japoneses, siento yo. Japón no tiene interés de traer Berserk. Algunos me dicen, ¿pero por qué Chirri dices eso? ¿Acaso dices que Japón no quiere Berserk? ¿No le interesa Berserk? No. Japón sí quiere mucho la franquicia Berserk y se demuestra últimamente con harto homenaje. Hace poco volvieron a reestrenar las películas en formato serie y los japoneses constantemente hacen cosas de Berserk. El manga sí, visión tras la muerte de Miura. Pero si hablamos en el caso del anime de Berserk, Japón no tiene el interés de hacerlo por una simple razón, por una triste realidad, porque Japón no le interesa el mercado occidental. No, entonces, ¿los japoneses no le interesa nuestro mercado? Sí, le interesa que tú veas anime y que veas el anime actual, como Jujutsu Kaisen, como Shingeki, pero ellos no están interesados en adaptar hacer anime de petición del mercado occidental. Los japoneses solo le interesan producir contenidos que a Japón le interesa ver y después lo llevan al extranjero. El anime de Berserk no le ha ido bastante bien. El primer anime de Berserk que lo hizo un estudio, el mismo estudio de Pokémon, le fue, a la serie le fue regular. En el comienzo, cuando se estrenó el anime de Berserk, todos los fans del manga esperaban con ansias y hubo bastante rating, siendo una serie para un público adulto. Pero ¿qué es lo que pasó? Que muchos fans japoneses se decepcionaron un poco de que esta adaptación que ellos hicieron de los 90 tenía mucha censura. Entonces, a la mitad de la serie, el rating empezó a bajar bastante y eso también hizo que los productores adelantaran el final de la serie. Pero algo curioso, y los que vimos el primer anime de Berserk, ¿qué es lo que pasó? Que al final queda inconcluso, queda con un cliffhanger. ¿Por qué hicieron esto? Porque supuestamente lo que iban a hacer era, en su momento, esperar un poco que Kentaro Miura avanzara un poco en el manga de Berserk, porque cuando termina este último capítulo recién estábamos los primeros arcos post era dorada. Entonces querían esperar unos par de meses o años para continuar con Berserk. Pero como no fue un éxito redituable este anime, se postergó y se canceló prácticamente. A finales del año 2010 se había confirmado que Berserk volvería con un reboot en formato película y que la productora Warner Bros. Pictures estaría dispuesta a hacerla. Y efectivamente, en el 2012 se estrenaron tres películas de Berserk, de Golden Age, que personalmente a mí me gustan bastante. Son unas películas que respetan muy bien el manga de Kentaro Miura y además tiene un estilo artístico bastante bonito. Eso sí, que el CGI, puta, igual a veces se pone muy cutre, hay momentos que se ve muy malo, especialmente en las escenas de combate. Pero personalmente hicieron un excelente trabajo en resumir el arco dorado de Berserk. Aunque el resultado de las películas han sido buenas en cierta manera, lamentablemente no le fue para nada bien en Japón. Las películas no llegaron a ser un mega super hit como lo que esperaba Warner Bros. Y especialmente todos los que estaban involucrados en ese trabajo. Y según entrevista a varias gente del staff, tenían propuestas bastante enormes con Berserk, porque después de este reboot del arco de la Era Dorada, querían expandir el lore con un anime que contara todo lo que pasó después de la post-Era Dorada. Ahora Guts tratando de matar a los apóstoles, conociendo a los personajes que ya conocemos en el manga. Y ese era como la mayor proyecto que tenían en mente. Odio, lo llamamos Berserk 2017.
Y acá pasó un caos prácticamente. Como yo les dije que las películas de Berserk, su idea era seguir expandiendo el lore con series, con más películas, lamentablemente la trilogía le fue bastante mal en Japón y obviamente la gran comunidad del anime no estaba interesado en Berserk. Cuando me refiero a comunidad de anime, me refiero al público japonés. Con un poco presupuesto, con el nulo apoyo de Warner Bros., quisieron seguir con este proyecto. Contrataron el estudio Linden Films. Para los que no conocen un poco este estudio, ellos ahora actualmente son muy conocidos por haber hecho el anime de Tokyo Revengers y el remake de Runori Kenshin. Pero parece, si me preguntan a mí una opinión personal, que en el 2017 Linden Films andaba en su peor momento creativo, tenía gente que no estaba ni ahí con las cosas que hacían, y cuando les ofrecen animar uno de los proyectos más queridos en el mercado occidental, Linden Films prácticamente no le interesó. Hicieron un trabajo bastante mediocre con la saga Berserk. Ver esa serie, ver ese anime, es un insulto para la obra de Kentaro Miura. Es un insulto al manga. Realmente se nota que lo hicieron de mala gana. Un staff que de verdad... Bueno, hay tantos memes de Berserk 2017 que hay por ahí. Screw you guys. I'm going you get... Puedo decir, si tú quieres empezar con Berserk, aléjate. Aléjate de este proyecto. Ve el del anime del 90 o ve las películas. Pero no, jamás veas este manga anime, porque de verdad es un insulto y una falta de respeto al material original. Disculpen, tengo que detener este extracto porque antes de continuar con este hermoso video, tengo que agradecer a todas las personas que me ayudan a estar acá haciendo stream, a todos los miembros de YouTube. De verdad, se los agradezco muchísimo todo el apoyo monetario que ustedes me dan, todos los miembros y todos los super chats y también los super gracias. De verdad, los quiero mucho y obviamente este clip es para ustedes. Y bueno, después de ese regaloneo, continuemos con el video. Y después del tercer fracaso que tuvo Berserk, no ha habido mucho interés por parte de los japoneses en hacer otro anime. Ellos prácticamente ya no quieren hacer Berserk, no les interesa. No les genera el interés de ellos en hacer una obra de Berserk. Hace poco salió un anime de Berserk, que era una especie de película, que la película la recortaron y le hicieron en varios pedacitos de manga. Pero le fue también mal esa wea. Porque claro, el año pasado, más o menos, me acuerdo que fue el año pasado, no fue tan hablado este nuevo regreso de Berserk y le fue mal. Entonces, la esperanza de volver a ver esta saga es casi nula. Y yo siento que le fue mal por varias razones. Porque primero de todo, a mí me pasó que cuando anunciaron un anime de Berserk, no lo anunciaron. No anunciaron nunca. A mí, por ejemplo, en las páginas web como pedorra de mierda que anuncian el anime de Onichichi cumple 15 años. Ah, pero cuando dicen el regreso de algún anime como Berserk, no les importa. Los youtubers grandes no les interesó mucho el supuesto regreso de Berserk. Le fue mal. Este anime, el que se estrenó el año pasado de Berserk, era una manera para ver si de verdad el mercado occidental y el mercado japonés le interesaba traer de vuelta a Berserk. Y no es así. No es así. Le fue bastante mal y... y parece que ya la esperanza por el momento son casi nulas. Ahora, algunos estudios de animación en otros países en el mundo, como hace poco escuché que un estudio latinoamericano quiere hacer un remake de Berserk. Les deseo la mejor suerte del mundo, pero está difícil. Está muy difícil hacer un anime de tipo Berserk, porque claro, tú puedes animar hermosamente bien algunos planos y algunas secuencias del manga, pero animar una serie completa como esa nunca va a salir, jamás. Tienen que juntar muchísima plata y reunir a muchos artistas para poder hacer eso, pero lo veo muy difícil. Y algunos animadores norteamericanos, por ejemplo, hace poco en una entrevista, el animador de la serie de Castlevania de Netflix había hablado sobre que a él le encantaría
que le den el presupuesto para que haga una serie de animación de Berserk. Pero los japoneses dicen, no, 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 vos gringo culiao, no tocáis esa weá. Esa weá la debemos hacer nosotros, los japoneses, porque esa weá, y así son los japoneses normalmente. Cualquier japonés no le gusta que ningún occidental le toque su obra en relación de la animación. No les gusta esas cosas a los japoneses. Ellos quieren hacer su propio contenido de anime. O sea, claro, los japoneses decir, bobo gringo culeado, hace tu weá americana, hace tu serie yankee, deja el anime a nosotros. Y siento yo que eso es lo que ha causado que Berserk tal vez nunca vuelva, nunca digo tal vez, porque siempre hay rayos de esperanza. Bueno, lo que yo dije hace tiempo, ¿cómo podríamos traer de vuelta a Berserk? Simple, que los gringos inviertan plata ellos mismos y contraten una empresa japonesa y que los japoneses hagan el anime de Berserk, obviamente con el respeto y el trabajo de Miura. Que ahí hay un staff colaborativo entre el norteamericano con los japoneses. Porque una cosa que yo estoy seguro, que si los gringos dejan que los japoneses hagan Berserk, posiblemente sea igual que Berserk 2016. Lo hagan a malas ganas, con pocas ganas. Entonces me gustaría que si alguna productora norteamericana esté duramente involucrado y respete y ame. Lo mismo que hizo David Production con JoJo, porque el anime de JoJo es tan maravilloso, porque David le encanta el manga de JoJo, le fascina las viñetas, le fascina el lenguaje de Araki, le fascina el arte de Araki. Ellos saben muy bien que lo que están haciendo, ellos conocen el material. Y en el caso de Berserk debería ser lo mismo, que alguien se encargue y los conozca. Que contraten a un staff que de verdad conozca la mentalidad que puso Kentaro Miura a sus obras. Así que eso es lo que yo creo que por qué Berserk no vuelve. Ha fracasado un montón de veces. Y puta, recemos. Yo creo que alguna vez va a volver, alguna vez, posiblemente. Vuelva en unos 2, 3 años. Pero ojalá que cuando vuelva a verse le den el mayor respeto posible, porque sí, el anime de 2016, a mí me molesta esa obra porque es una falta de respeto a una obra tan increíble, tan maravillosa, tan revolucionaria, tan inspiradora como Berserk. Así que eso es lo que opino yo en este video. Espero que les haya gustado. Si no les gusta, póngale dislike, no hay problema. Y si les gusta, póngale like. Eso nada más. Termina el clipeo hasta acá. ¡Mi mano! ¡Taste the rainbow! ¡Sa! ¡Hajimaru-tan!